estamos pidiendo a todas las comunidades que apoyen, sobre todo a la Panamericana, porque nosotros estamos subiendo bastante en la Panamericana, porque suben de Riobamba para arriba, suben toditos los conscritos, todo el armamento. El ejército es prácticamente arriado por la población indígena, pagando así el error cometido de haber asesinado a un compañero indígena. Compañeros, estuvimos bastante arriba en la loma, entonces se ha cogido la bala en la cintura, entonces ese rato se cayó. Los militares que estaban allí luchando con las mujeres dijo, señores militares, vayan de aquí. Entonces las mujeres, claro, agruparon bastante, decimos, demasiado como valor, unos 5.000 personas eran ese rato, que bajó a la quebrada. Entonces a los militares estaban más o menos como unos 300 militares, estaban con ametralladoras, entonces... Porque los derechos de la naturaleza hay que verlos dentro de un proceso histórico de emancipación de la humanidad, de ampliación permanente de derechos. Recuerda, los indígenas no tenían derechos. Los indígenas al inicio de la conquista no tenían alma. Se creían que era una extensión del mundo animal. Los esclavos no tenían derechos. Las mujeres no tenían derechos. Los niños y las niñas no tenían derechos. Y esos derechos se fueron conquistando y ganando paulatinamente. Y cada paso fue difícil de aceptar. Ahora hay gente que reclama, ¿cómo pueden haber derechos para la naturaleza? Esas mismas voces, esas mismas lógicas, esos mismos discursos estuvieron presentes. ¿Cómo puede haber derecho para los esclavos? ¿Cómo puede haber derechos para las mujeres? Entonces, hay que entender que son procesos de emancipación, procesos de ampliación de los derechos. Y en estricto sentido, ¿ya?, los derechos de la naturaleza aseguran un derecho al ser humano. Fundamental. El derecho a la existencia. Si nosotros no garantizamos los derechos de la naturaleza puede volverse invivible para los seres humanos. Entonces, asegurarle derechos a la naturaleza es asegurar el derecho a la existencia del ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza. Somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos, por el mismo hecho de ser seres vivos. Eso es fundamental. La actual constitución tiene sus orígenes en un reclamo del movimiento indígena formulado allá en 1990. Ese es el origen inmediato de esta constitución. Cuando el movimiento indígena incursiona en la vida política nacional y abre una nueva época, que los indígenas entran y dicen, nosotros estamos presentes en la vida de este país. Hasta ahora hemos sido marginados permanentemente y tratados como objetos de la política nacional. Nosotros somos sujetos y pedimos que haya un gran acuerdo nacional, una constitución para replantearnos este tipo de cosas. Entonces la constitución actual tiene su origen en ese reclamo. En paralelo, también surgen en el mundo las reflexiones sobre los temas ambientales, que ya habían estado presentes sobre todo luego del informe Meadows, el Club de Roma, 1971, 72, 73, por ahí ya comienzan estas reflexiones. Y claro, los indígenas son en esencia ecologistas, muchos, no todos necesariamente, pero y eso permite una empatía, un encuentro fácil entre el naciente movimiento ecologista o grupos ecologistas y el mundo indígena que comienza a emerger con fuerza en la vida política de nuestros países.